Y eso mismo de cuestión de la fanaticada que fueron a la fuente. No sé si tuvieron la oportunidad de compartir con este don o una señora que lleva años de fanático y te diga gracias por traerme ese primer yeah, campeonato. A, a, porque... Había muchos, ahí el mismo habían dos otra ahí, ¿verdad? El Ajá. sentimiento, ¿verdad? Yo me ponía a pensar eso, señores que tienen 60 años, que siempre han sido fanáticos y nunca han tenido la oportunidad de, de quedar campeón, que, que puede que, ¿sabes?, que no se pero que hay personas que vivieron toda su vida en un parque, murieron y nunca pudieron disfrutar, y así le me lo pude disfrutar antes ahí, de ti. yo en la foto de las redes, mundo esa tan, vi que hubo alguien... Puso un, una pancarta en el parque de todos los apoderados sí. anteriores, anteriores que ya estaban muertos muerto. Que, sí. que todos, todos el deseo es ese. Muchos fanáticos, como dice dicen, a mí mi papá me trae siete ¿De años. Y ya tú sabes que están a ley sí. de, de un, sí. Sí. Soplo. ¿Tú un puchado tuyo. Y ellos dicen, y te lo dicen, puedo estarle en paz. O sea, ya, que de y yo te digo, eso, eso cuando te lo dejaban saber antes. Y cuando uno se pone y dice, wow. ¿Sabe? Es, es como esa historia es brutal porque tú la sientes que es real. Sí, es, sí. Es. Nosotros tenemos peloteros, mira, ¿sabes? Tenemos muchos peloteros de Camuín. Bueno, y ellos son jóvenes, pero ellos vieron a sus papás bueno. o ellos mismos cuando pequeños iban para el parque y, y sí sentían, tenían esa, esa, esa oportunidad. Y de verdad que fue, una, fue una final bien sentimental porque nosotros no somos de allí, pero nos pudimos identificar con ellos, ¿me entiendes? Y como te digo, cada pelotero yo creo que tenía un propósito diferente, este, cada pelotero que tiene años quería ganar el campeón, hay presión porque hay tipos que se acaban sin, sin, sin ganar y no es fácil, ¿me entiendes?